Creo que eres el último. Así que te voy a disfrutar bien. Cerebrito, tú no tienes la culpa, porque te voy a meter una bala. Tampoco tiene la culpa. Porque las voy a cortar si ustedes no tienen la culpa. Yo sé quién tiene la culpa. Tú tienes la culpa. Maldito corazón, tú eres el culpable. Por tu culpa he llorado tanto. Por ti. Por confiar en ti lloré tantas veces. Al creer que ellos me querían. Maldito corazón. Ay, mis niñas, llegaron del colegio, un 95. Deja ver. Ay, qué bien. Wow, un 95, mi niña preciosa. ¿Tú también estás en un 95? De nada. ¿Te das un uniforme y cuenta feo? Qué orgullosa de tu niña. Qué orgullo de mami.
Nancy. Vos jugás que yo te mandé, ¿verdad que sí? Es cansada que me quiero la misma situación. Ven acá, ven. No puedes dejar aquí. Fíjate bien. Qué cansada que me tiene todos los días con el mismo show, con los trates. Te va a quedar hasta que se me olvide, oíste. Qué cansada que me tiene ya. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, disculpa que te dejé sola tanto tiempo, pero estaba atendiendo una llamada. Es que estoy sola aquí en el negocio. No te preocupes. ¿Todo tranquilo? Sí. No tengo dedos en tu cara. ¿Qué te pasa? ¿Todo está bien? No, no sabes qué. Mira, mi amor, te voy a explicar algo. Yo entiendo que tú estés nerviosa. Yo entiendo que tú tengas dudas acerca de este negocio. Pero tranquila, que todo va a estar bien. ¿Acaso tú crees que con esto yo lo conseguí de un día para otro? Tranquila, confía en mí. ¿Puedes confiar en mí? Voy a confiar en ti. Tranquila. Pero recuerda que eso es todos mis ahorros. Tranquila, que no va a pasar nada con tu dinero. Mariela, por favor. ¿Que no está? ¿Y dónde está? ¡Que se fue del país! ¿Para dónde? Yo necesito comunicarme con ella. Ella tiene todo mi dinero. Yo le di todo mi dinero. ¿Cómo yo puedo comunicarme con ella? Que no tiene ningún número. Que ella vendió todo. Dios mío, yo necesito comunicarme con Mariela, dame el número de ella. Mariela tiene todo mi dinero, yo necesito comunicarme con ella. Mariela, ¿por qué me hiciste esto? Luego no me advertiste cuando decidí meterme en los vicios. Mujeres y alcohol, el orden se rompió, usted se dobló, su chaje llegó, volví y preguntó, le dije soy yo, así que ven. Como yo le gusto de eso, yo me aprovecho, cuando yo la agarre la mile le va a dar pecho, lo haremos en la sala, en la cocina y en el techo, muchacha ten cuidado que yo estoy al acecho, Matthew dame lo que con ese cuero, ella se ve. Quería salir del pecho, desgraciado. ¿Qué me querías decir? ¿Qué?
sin ti? ¿Qué tengo que hacer para tener un corazón nuevo? ¿Qué? Para Francis, mi único y gran amor, de Ángelo. Maldito traidor, desgraciado. Maldito traidor, desgraciado. Infeliz. Traidores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste amarlo tanto? Mi amor, ¿tú te acuerdas de Ru? Mi amor, ¿tú no me estás escuchando? Sí, mi amor, yo te escucho. Que si te acuerdas de Ru, mi mejor amiga. Sí, sí, me habla mucho de ella. Ay, ella es tan linda, ella viene hoy para acá a visitarnos. Te la voy a presentar, ya verás que te va a encantar. Y es tan linda, tan sincera, mi mejor amiga de todos los tiempos. La quiero muchísimo, muchísimo. Estoy loca que llegue. Sé que te va a encantar, ella es tan linda. Debe de ser ella. Oh, seguro. Ve a ver. ¡Ru! ¡Amiga! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿Y tú? ¡Qué emoción volverte a ver! Ven, que te voy a presentar a alguien. ¡Mi amor! ¡Oh! Mira, ella es Ru, mi mejor amiga. ¿Él es mi novio, Ángelo? Ella siempre me ¿ves que es linda? Sí, muy hermosa. Siempre. ¿Quieres algo de tomar? Sí, amor. Por favor. Siéntate. Ahora vuelvo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a demostrarte que puedo vivir sin ti. Ah!
Yo quiero más de ti. Yo quiero un poco más. Yo quiero de tu amor y parecerme a ti. Yo quiero igual que el tuyo.